en la zona del puente de la Amistad teníamos la placa que estaba como estipulada como robada en Brasil. Entonces individualizamos las placas y procedimos a la aprehensión de la persona y el vehículo. Posteriormente se le comunicó a la fiscalía y la fiscal de turno ordenó que se tramita a la jefatura. Ahora, el vehículo venía manejado por la mujer en este caso. El vehículo estaba conduciendo la mujer. El menor estaba como acompañante. Según informaciones que nosotros nos pasaron, ahí en la zona en transeúnte, el menor ingresó al vehículo ya en el medio del puente de la Amistad. En el momento de la detención, yo me acerqué a ellos, le dije que el vehículo estaba indicado como robado, que me entregué el documento de los mismos y no tenían. Automáticamente en ese momento la señora ya comenzó a decir que el menor le había obligado a pasar el vehículo para hacer pasar la aduana de Brasil y la aduana paraguaya. Que el menor era en este caso el que era el encargado de todo, del robo en sí. Ahora mencionaron a quién iban a entregar el vehículo, dónde iban a dejarlo. Nada, nada. Ellos ya están puestos a disposición del Ministerio Público. Así mismo, ya están puestos.